El último 31 de diciembre del año 2014 se realizó un importante concurso de años viejos organizados por el GAD Joaquín Jazz. El jurado calificador realizó el recorrido de los monigotes participantes por las diferentes ciudadelas del cantón fronterizo. Luego del recorrido, dialogamos con el representante de la familia Vasco, el representante de la ciudadela Juan Montalvo, quien dio a conocer que año a año vienen concursando, esperando a ser protagonistas de este importante concurso 2014. Todos los años, ya llevamos por más de 15 años la creatividad de aquí de los muñecos, siempre representando a la ciudad de la Juan Montalvo. Sí, aquí lo más importante, aquí todo lo que construimos es parte de la familia. Y ciertos moradores aquí de la ciudadela que sí nos dan el apoyo para hacer la creatividad que ustedes están viendo en este año. Tratamos de hacer lo mejor y lo mejor posible para quedar bien siempre en la ciudad de la Juan Montalvo. Dialogamos con un integrante del jurado calificador, persona reconocida en el arte y teatro de la provincia, quien da a conocer que el jurado es conocedor sobre el tema, habla del aporte a la cultura y por otro lado también deseó un feliz año 2015. Mira, lo que yo creo que es importante, la labor que están haciendo en el municipio, que el desarrollo de la cultura en la parte esta de artesanía, de monigotes, le sirva a la ciudad, que los contenidos de los años viejos, que ustedes llaman, nosotros lo llamamos monigote, tengan contenido y que vean lo malo y lo bueno que ha habido en el año 2014 y que el 2015 sea próspero, que el 2015 sea mejor, que no se vuelva a cometer las mismas fallas. Ponte, vi algo que me emocionó, lo del asalto, ahora estoy viendo acá lo del hombre araña, que es parte de la estructura de la tecnología en el mundo, entonces no te puedes ir en contra de todo ese desarrollo, pero aquí estamos intentando cumplir y a la que acertemos, en el gusto del público y que acertemos en la designación que los otros dos jurados den sobre el asunto de los premios que se van a dar. Primero, gracias a TV Oro, muchas gracias, y a mis queridos gordos, desearles lo mejor, que TV Oro siga creciendo y que ustedes como periodistas sigan creciendo más en beneficio de la ciudad y que toda la ciudad de Huaquillas, le deseo lo mejor del mundo, que esté mejor cada año y que siga creciendo, porque lo he visto demasiado crecido a Huaquillas en este poco tiempo que estoy por acá. Luego del importante recorrido, en boletín de prensa dieron a conocer los resultados. Primer lugar, ciudadela Juan Montalvo, con el tema Ser creativo es dejar huellas, ganador de $1,000. Segundo lugar, asalto a los blindados de la ciudadela José Mayón Jurado, que se llevó $500. Y el tercer lugar, el mejor programa, El Chavo, en la ciudadela Los Israelitas, que se llevó $300. De esta manera se cumplió con el concurso de Años Viejos 2014. De la Avenida Teniente Cordobés, Mauro López Tevedo.